buenos días, mis amigos de las actividades ganaderas y agrícolas de Petén. Hoy este día les vamos a compartir un poco de contenido. Les vamos a compartir un chivito que de la raza Hereford. ¿Qué tal, amigos? Buenos días. Aquí venimos al rancho con Chepito. Este es el hermano del profe Byron, ¿verdad? También ha estado grabando la hermana y un tío, ¿verdad? Porque como ustedes ya tienen conocimiento, él está en recuperación, ¿verdad, amigo? Pero gracias a Dios ya va todo bien y esperamos pronto tenerlo por aquí, ¿verdad? Grabando. Y gracias a todo el apoyo que le han dado, la verdad ha sido una bendición, amigos, y estamos felices, ¿verdad? Porque han apoyado y él también ya se va recuperando. La verdad que hoy venimos aquí porque este muchacho ahí trajo un ternero, va muy buena raza, amigo. Es una raza Hereford, es proveniente de Inglaterra. Es una raza doble propósito, muy buena, amigo. Y se adapta muy bien al clima aquí en Petén, ¿verdad? Se lo vamos a compartir. Espero se queden para ver este video, amigos. Bendiciones. ¡Ew! ¿Qué tal, mis amigos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Aquí andamos, vean. En el arreo de ganado. Aquí en el campo es una belleza, amigos. Guachepito, Ahorita ya lleva el ternero para el corral, para mostrárselo a los amigos, para que ustedes lo puedan ver bien. Les vamos a mostrar esta chulada de animal. Es una belleza, amigo. Y tengamos en cuenta la importancia de las razas europeas con el ganado cebuino, ¿verdad? Ahorita les seguiremos compartiendo, amigos. Saludes a todos. A los que se encuentran trabajando, echándole ganas siempre en diferentes actividades, ¿verdad, amigos? Cada quien tiene su labor y pues hay que echarle ganas y hay que ponerle amor a lo que uno hace. ¿Estamos, Chepito? Aquí andamos, con toda la actitud. Saludes a Estuardo, ¿no? Saludazo a los primos que se encuentran en los Estados Unidos. Saludes a Estuardo, ahí toda la plebada. Estuardo se venía a echar su paseada aquí también, pero por ahí está echándole ganas, amigo. Esperamos que le vaya bien y que pueda crear activos y invertir aquí en Guatemala, ¿verdad, amigo? Hablando de leche, miren, amigo, está esta Holstein pura aquí, proveniente del país de Belice. Esta es la genética de los menonitas. Aquí sí que estamos hablando de genética lechera, amigo. Sabemos que la raza Holstein es una de las razas más lecheras que hay, ¿verdad, amigo? De las razas europeas. Miren qué chulada, amigo. Y aquí, pues aquí les vamos a presentar el ternero, amigos. Es una belleza, es el Hereford. Este ternero es tierno de edad, ¿verdad? Aproximadamente tiene 9 meses. Pues ahí tenemos anotado la fecha, ¿verdad? Pero yo no vi ese dato. Entonces, aproximadamente tiene como 9 meses. Eso es lo que me estaba comentando aquí Chepito, ¿verdad? Es una raza muy buena, amigo. Esto, las características de este animal es que es doble propósito, ¿verdad? Pero una de las más importantes es el peso. Al momento de vender los terneros, o ya sea una vaca, una novilla, ¿verdad? Estos dan muy buen peso, amigos. Y son adaptables al clima trópico, como es el clima que hay aquí en Petén, ¿verdad? Miren qué belleza, amigos.
futuro. Este es el futuro torete de este rancho. Un rancho muy bonito, amigos, que a base de puro trabajo se ha venido mejorando, ¿verdad? Pero es un constante trabajo todos los días, amigos. Hay que estar pendiente de los animales, de todo, ¿verdad? Aquí Chepito es el que no se les quita los animales ahorita, ¿verdad? Porque, como les comentaba, que el profe tuvo su accidente, ¿verdad, amigos? Y ha estado muy delicado, pero él está con muchas ganas de regresar a estas actividades. Y primero Dios, va, tal vez pronto regrese y tiene mucho contenido, amigos, y esta vez regresará con más fuerza, va, de la mano de Dios, amigos, porque es lo principal, ¿verdad? ¿Qué tal el animalito, Chepito? ¿Cómo te parece? Está bonito el animalito. Buena raza, va. Ah, buena raza. He ganado doble propósito. ¿Qué nos puede hablar del rancho? Porque se requiere trabajo aquí diario, ¿verdad? Ah, sí, se requiere trabajo. Arreglando cercos, copiando potreros. Es de la vida del campo, amigo. Es de la vida del campo. Entonces ahí les estamos presentando el animalito. Una muy buena raza, amigos, se la recomendamos. Pudimos verlas en el rancho donde se fue a traer las propiedades y los beneficios que han tenido esta familia que tiene esta raza, ¿verdad? Que ellos sí ya están avanzados y ya tienen una crianza grande. Pero sí, amigos, muy buen animal. Esta raza es proveniente de Inglaterra. Es una raza europea de Inglaterra. Creada, ¿va? con el fin de tener doble propósito, amigos. Pero como le digo, una de las características más buenas es el peso del animal y las vacas que también son buenas de leche, ¿verdad? Miren qué bonita esa vaca, amigos. Esta es una... ¿Qué vaca es esta, Chepita? Esta tiene cimbra con cimental, un cruce. ¿La vaca esta? Ajá. Y la chivita es hija de un brangu rojo. Ah, la que está de frente. Mira, amigo, estos sí que de veras están mejorando la genética, amigos. Y me alegra de ver esto de que van mejorando, amigos, porque ese es el tiro, como dicen, de ir día a día mejorando la genética, amigo, porque con una buena genética hay buenos resultados, amigos. Y una de las principales es el doble propósito. Se va a salir, wey. Miren, amigos, ahí está la hija del... ¿Es Angus o es un cenepol? Brangu rojo. ¿Brangu rojo? Ajá. La ternerita es hija de un brangu rojo. Ajá. Con esto. Como les comentaba, amigos, que el fin y a lo que se están tirando los ganaderos, vean qué chulada, es al doble propósito, ¿verdad? Que sean animales levantados, con buena rusticidad. Y al mismo tiempo que también sean buenos para leche, amigo, porque también de la leche es buen negocio, amigo. Solo que lamentablemente aquí en esta área no es bien pagada la leche. Ahora, amigo, se ha estado trabajando en eso para que el gobierno mejore esa situación con el precio de la leche, ahora, amigo. Pero aún ahí va, aún así es rentable, amigo. Solo que debemos tener buenos animales, ¿verdad? Ahí les presentamos el ternero, amigos. Es una belleza, amigos. Y gracias a Dios, va, porque adquirieron este animalito. ¿Y tu yegua, chef? También aquí anda Misifus. Saludos a todos, amigos, a los que van a mirar este video. Les mandamos un cordial saludo, ¿va? De parte de Byron, del profe. Pues ahí está el profe echándole ganas, amigos. La verdad es muy fuerte, ¿va? Ahí está ya bastante mejor. Y pues me dijo que les mandara un saludo de ahí, ¿verdad? A todos. Y tiene muchos amigos y gracias a Dios, como les comenté, que han estado apoyando.
no lo han dejado solo, y esa es una muestra de cariño y de amor muy grande, amigos, en el cual la familia y él están muy agradecidos con todas las personas. Vamos a grabar a Chepito, Quique. Aquí les vamos a presentar una bonita yegua, una bonita potranca que anda montando Chepito aquí, amigo. Ando duro. Saludos a toda la raza guatemalteca que está por allá, ¿verdad? Y de diferentes lugares que le están echando ganas por ahí. Hay que invertir, amigos, cuando hay un ahorrito ahí, hay que invertir aquí en estos países, ¿verdad? Y esto del ganado es muy bueno, amigos. Tal vez no da riquezas grandes, pero sí da, si a uno le gusta trabajar, da para irla pasando, ¿verdad? Pues ahí está el torito, amigo. Futuro toro. Por ahorita es un ternero, pero es una belleza, amigo. Yo no lo había visto personalmente, bueno, que solo por imágenes, pero sí. Está muy bonito. Se cansó la yegua, Chepito. Ya les presentamos el ternero ahí, ¿verdad? Está muy bonito, amigos, es la raza Hereford. Es una raza parecida al Simmental, ¿verdad? Tiene bastantes características de las que tiene el Simmental, pero es una raza más rústica. Muy buena, amigos. La verdad que para estos terrenos aquí, ¿verdad? Donde estamos nosotros en lo que es el norte de Guatemala, ¿verdad? Aquí colindando con México, es un clima trópico. Ese ganado es muy adaptable y es muy bueno. Se lo recomiendo, amigos, el que esté comprando o el que quiera adquirir su torete, ¿verdad? Y es doble propósito, amigos, porque es bueno para dar leche también. Muy bueno, amigos. Entonces, fue un gusto haber grabado aquí con Chepito, ¿verdad? Yo le vine con él porque, como les comentamos, va que Byron todavía no puede grabar, amigos, está en recuperación y es un proceso un poco largo, ¿va? Pero va bien, amigos, eso es lo importante, ¿verdad? Y esperamos que pronto pues pueda andar aquí con nosotros y tenemos buenos proyectos con él. Vamos a subirle muy buenos videos, amigos. Entonces, les pido paciencia, ¿verdad? Y gracias por todo el apoyo que le han brindado. La verdad que estamos agradecidos con el apoyo de todas las personas, ¿verdad? Y principalmente de Dios, amigos, que ha sido el que lo tiene con vida, ¿verdad? Y aquí estamos con Chepito, no sé si quiere decir algo ahí a los amigos del canal, ¿verdad? Un saludazo ahí para todos los amigos que están suscritos en el canal. Bienvenidos a este videazo. Suscribámonos al canal, amigos. No hay que parar, mis amigos, si no está el peligro. Hay que suscribirlos al canal y hay que invitar a los amigos ahí porque se vienen cosas buenas, amigos. Siempre relacionado a lo que es trabajo agrícola y trabajo de campo, lo que es la ganadería, amigos. Que es lo que, de lo que sobrevive la mayoría de personas aquí en lo que es esta área, ¿verdad? Porque es bastante, son bastante las personas que trabajan con lo que es ganado aquí en el área de Petén, también en el área de Izabalba, amigos. Ahora ya en otros departamentos pues hay más comercio, amigos, pero con el trabajo de las personas en el campo le lleva el alimento a muchas personas, va, amigo, lo que son quesos, leche y carnes, va, amigo, muy buenas carnes. Entonces, saludos a todos, va, amigo, todos andamos en la lucha y hay que echarle ganas. En otra ocasión vamos a grabar otro par de videos por ahí. Y fue un gustazo, amigo, bendiciones. Bendiciones, mis amigos. Ahí salió bueno. ¿Te grabo?